Sesión 41. A escena. Actuarán un cuento o leyenda de su comunidad a través de la improvisación. Una puesta en escena es la obra de teatro que se representará ante un público. Aunque a veces se lleva a escena un cuento o una leyenda. En la obra, cuento o leyenda que se representa hay personajes simples que tienen rasgos de carácter que no cambian a lo largo de la obra. Es decir, su comportamiento no varía. Los personajes complejos, en cambio, presentan diversos matices, conflictos psicológicos y emocionales que pueden ir variando según se desarrollan los acontecimientos. Pero todos los personajes juegan un papel importante en la historia. Antes de realizar la puesta en escena de un texto, sea cuento o leyenda, es importante tener clara la anécdota, es decir, ¿de qué trata? Por ejemplo, en la leyenda de los volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl quieren casarse, pero el papá de ella, que es el rey, quiere impedirlo. El conflicto, que es el problema a resolver, surge de la lucha entre dos fuerzas, representadas por dos personajes. Uno que quiere lograr algo y otro que le va a impedir obtenerlo. En esta leyenda, el rey envía a la guerra a Popocatépetl y le dice a su hija que él ha muerto en batalla. El clímax, que es un momento de gran tensión, en nuestro ejemplo se presenta cuando Popocatépetl regresa victorioso de la guerra y se entera que Iztaccíhuatl cayó en un sueño profundo cuando le hicieron creer que él había muerto. El desenlace, que es la forma en que se resuelve la historia. En este caso, Popocatépetl decide marcharse del reino con Iztaccíhuatl y buscar un lugar para velar su sueño. Los dioses, conmovidos por el amor que se profesan, deciden convertirlos en volcanes. Para adaptar un cuento o leyenda de su comunidad y hacer teatro, organizan improvisaciones a partir del tema o conflicto de la historia y decidan los personajes y las partes de la narración que quieren representar. Tengan en cuenta que en una representación no todos pueden ser actores. El trabajo en equipo es importante para colaborar en las diferentes actividades para la puesta en escena de una obra.